En primer lugar, lo que quiero es darles la bienvenida y les doy las gracias por asistir al webinar de hoy, que espero sea de su interés y cubra las expectativas, ya que con ese objetivo hemos trabajado desde Cámara de Comercio. Mi nombre es Raúl Herrero y soy el responsable del portal TIC Negocios, un repositorio que tiene como objetivo poner a disposición de las empresas de la Comunidad de Madrid todo lo necesario para ayudarles en su proceso de transformación digital y donde pueden encontrar información de todo tipo, desde tendencias, consejos prácticos, guías, ayudas y financiación, próximos eventos. Al final, lo que buscamos es permitir al entramado empresarial ir incorporando las nuevas tecnologías en su modelo de negocio y sus procesos de la mano de un pool de proveedores que previamente hemos homologado y que ofrecen dichas soluciones a través de sus servicios. En el día de hoy, y de la mano de Factum, uno de nuestros proveedores homologados, y en colaboración del fabricante de seguridad Bitdefender, vamos a hablarles de ciberseguridad, qué es y cómo conseguirla. Antes de empezar, quiero recordarles que este webinar va a ser grabado, por lo que les pido mantengan sus micrófonos y cámaras apagados y utilicen el chat para realizar las preguntas y dudas que les puedan surgir, dirigiéndolas a mí directamente para que al final puedan ser respondidas de manera ordenada. En cualquier caso, durante la presentación, las dos personas que van a intervenir de Bitdefender harán preguntas sobre lo que vamos haciendo para que, digamos, reforzar un poco el mensaje. Y bueno, pues sin más, doy paso a Horatio Mandiu, es el Channel Marketing Manager de Bitdefender, al que le doy las gracias por su tiempo y por compartir con todos nosotros su experiencia y conocimiento en este tema. Sin más, Horatio. Buenos días y gracias a todos por el tiempo y por el interés y gracias, Raúl, por la presentación. Bueno, voy a presentar un poquito de lo que vamos a hablar hoy y quién va a hablar. Voy a dar esta charla, intentaremos hacerla de una manera interactiva con mi compañera Pilar. Pilar tiene más de 25 años vendiendo soluciones de seguridad, ha visto muchas cosas durante este tiempo, es como una vida de hombre. Ha empezado joven, pero bueno, tiene mucha experiencia. Y bueno, vamos a apagar las cámaras por ahorrar ancho de banda, pero vamos a seguir con vos. Yo me voy a presentar. Yo tengo alrededor de 20 años como profesional de la seguridad y de estos 20 años tengo los últimos 15 años como auditor de seguridad, ISO 27001. Estoy trabajando en Bitdefender desde sus inicios, pero también he trabajado fuera de Bitdefender, unos 6-7 años. Como auditor he hecho, bueno, tengo a mis espaldas un montón de audits en empresas grandes, de petroleras, de telecoms, en bancos, también en empresas gubernamentales. Y bueno, el objetivo de la charla de hoy no es de vender una solución, es un objetivo de aclarar algunos conceptos y que nos vayamos de aquí con algo nuevo aprendido o algo nuevo que nos abra cuestiones, por preguntas, perdón, porque finalmente esto es lo más importante y estas son las charlas buenas que nos están abriendo horizontes y preguntas. Aparte de esto, también como código ético de auditor y de profesional de la seguridad, tenemos la misión de educar y contribuir a hacer el mundo más seguro. Sin más, voy a entrar en la charla para dar tiempo para las preguntas. Bueno, primero, me gustaría explicarles que todo lo que vamos a presentar, todo lo que voy a presentar, es objetivo y viene de fuentes, bueno, de confianza. Y de hecho, si en algún momento quieren ver cómo están y cuál es el estatus de los ataques a nivel mundial, pueden entrar en esta dirección de correo. Tenía pensado entrar directamente, así live, pero bueno, para agilizar un poco la charla, a lo mejor nos da el tiempo al final. Y ahí pueden ver en tiempo real cómo se están atacando los estados, cómo se están atacando varias organizaciones, qué tipos de ataques hay. Pueden tomar un poquito el pulso
Todo esto es real time y está potenciado por nuestra red de más de 500 millones de sensores desplegados a nivel global. También van a haber un montón de ataques. Pueden seleccionar los ataques que se dirigen a España o los ataques que se dirigen desde España a otros países, porque también puede ocurrir. Creo que les va a dar una imagen de lo que está pasando hoy en día a nivel mundial. Bueno, como todas las charlas de seguridad, probablemente se esperan que les asuste con datos y con cosas un poco así amenazadoras. Intentaré no hacerlo, intentaré presentar los hechos y dejar de lado toda esta parte más dramática. Y primero voy a empezar con este slide que es muy fresco. Lo recibí ayer desde McKinsey. Y son los datos del coronavirus a nivel de 1 de noviembre. Mientras tanto, esto se ha acelerado aún más. Pero pueden ver que estamos en el medio de una pandemia. No les digo ninguna novedad. Esta pandemia tiene también una influencia en la ciberseguridad. Y es una influencia bastante, bastante importante y, por otro lado, no es tan evidente. Todos esperaríamos, por ejemplo, que toda esta filosofía de teletrabajo, de trabajo en confinamiento, está abriendo puertas para los atacadores. Esto es correcto, pero no solo hay esta parte. Hay tácticas y hay técnicas que se están usando y que no se refieren tanto al teletrabajo. Bueno, me voy a basar el discurso en lo que hemos visto que pasó durante el primer confinamiento, datos de la telemetría de Bitdefender, y podemos ver, por ejemplo, lo que ocurría y el número de ataques en enero. Hemos ido bastante atrás. Luego, ¿qué pasó en febrero? Como pueden ver, las cosas empiezan a calentarse un poco. Luego, lo que teníamos en marzo con Heatmap, con nuestros casos, muchos dirigidos a Italia. Sé que algunos lo hemos visto y lo hemos comentado en su tiempo. Y luego lo que pasó en el mes de abril. En el mes de mayo fue bastante similar a lo que pasó en abril. Como pueden ver, los ataques están como siguiendo donde hay más casos de la pandemia. Y es una experiencia para mí un poco, no sé, un poco triste, porque esto prueba que los cibercriminales, en lugar de tener un poquito de piedad y en lugar de ser humanos, ¿no? Como todos, al contrario, están aprovechando cualquier oportunidad para hacer lo que pueden para ganar dinero. De hecho, hemos descubierto que los ciberdelincuentes se aprovechan de las necesidades sociales de las personas. Ahora, como mantenemos distancia, trabajamos mucho en aislamiento desde casa y usamos varias otras plataformas, ellos han aprovechado todo esto para poder dar cabida a sus ataques. Hemos visto un montón de técnicas nuevas. Hemos visto también un incremento del phishing muy bien hecho. Hace tiempo, por ejemplo, nosotros estábamos identificando rápidamente un phishing a la primera vista, ¿no? Mirando la gramática, la construcción del mensaje. Ahora los phishings, los que les están haciendo, los están haciendo muy bien y están engañando incluido a los profesionales. También hemos visto varias otras técnicas reutilizadas. En primer lugar, la suplantación de identidades y todo lo que se llama Business Email Compromise. Trabajando en remoto, no puedes saber si el correo te viene de un compañero o te viene de un atacador. Hay una vulnerabilidad en el protocolo de envío de correo, en el SMTP, que les permite hacer esto. Por desgracia, este protocolo ha sido escrito a finales de los años 60, y no hay alguna iniciativa de revisión. Así que esto va a seguir. Entonces,
No vas a saber si este correo te va a venir de un amigo o de un compañero o te viene del atacador. Por eso, mucho cuidado con todo lo que son adjuntos y enlaces. Si tienen cualquier duda acerca del correo, por favor, mejor mejor coger el teléfono y llamar. Les ahorra muchas cosas, les ahorra mucho, mucho trabajo. Luego, los servicios remotos. Este es algo que vino y para quedarse, en el sentido de que en el pasado teníamos el ransomware, el famoso ransomware, que venía por campañas básicamente por phishing y con adjuntos. Últimamente, el phishing ha conocido este cambio, esta mutación, y viene muchísimo buscando servicios remotos mal protegidos. Y entra y muchas veces puede entrar con derechos administrativos y puede hacer mucho daño. Y luego, otra cosa que hemos visto en esta campaña, hemos visto un incremento en el phishing dirigido, con mensajes muy bien hechos. De hecho, con un montón de call to action bastante bien realizado y con este sentimiento de urgencia. Vienen un montón de mensajes de compañeros, de tu jefe, porque los atacadores, si tienen algún interés en su empresa y quieren entrar, hacen esta etapa de reconocimiento y están buscando, por ejemplo, la estructura de la empresa para poder desarrollar sus ataques usando el social engineering. Entonces, ojo a todo lo que viene, especialmente cuando estamos teletrabajando. También es verdad que hay muchas puertas abiertas debido al modelo que estamos usando en el teletrabajo. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han cambiado las contraseñas por defecto de sus routers de Telefónica y de los otros proveedores. También todos nos estamos conectando a la nube y a aplicaciones y plataformas de negocio en remoto muchas veces sin pensar que esta conexión puede ser interceptada y alguien luego nos pueda impersonar y pueda entrar para hacer mucho daño usando nuestras credenciales y usando nuestros derechos mismos de acceso. Bueno, este verano, datos más recientes, hemos hecho un sondeo, hemos aprovechado un poco la relajación y este sondeo que se llama Ten in Ten ha sido enviado y ha sido desarrollado en Europa. Hemos usado 10 países y hemos enviado cuestionarios a más de 6.700 profesionales en la seguridad, más de la mitad de ellos siendo security managers y jefes de equipos de seguridad o incluido profesionales, porque nos interesa, por supuesto, la opinión del CEO y del CSO, pero nos interesa mucho más lo que piensa la persona que está ahí on the field, las personas que están luchando. Y este sondeo nos ha dado información bastante interesante. En primer lugar, el sentimiento que tienen las personas y es mucho miedo, y yo espero que este miedo no les encoge, por ejemplo, y espero que pensando en hechos y pensando en consejos y en lo que vamos a hablar hoy, a lo mejor vamos a pasar de este miedo a algo diferente, que puede ser, por ejemplo, un sentimiento de urgencia en la preparación. 63% de estos profesionales consideran que ya estamos en una ciberguerra, pero la ciberguerra no pensando que los Estados Unidos están atacando China o que Rusia está atacando, no sé, Alemania, pero en el hecho de que los atacadores están usando herramientas que antes eran al alcance de los gobiernos. De hecho, hemos descubierto, por ejemplo, una APT usada en algo bastante banal, o por ejemplo, inmobiliarias. Y
Parece que han usado técnicas y herramientas de un ataque dirigido y avanzado para identificar los lotes donde querían construir alguna propiedad grande de real estate. Esto era importante porque por invertir antes en esos terrenos y para hacer unas ganancias. Era algo que no esperábamos, pero esta es solo una de las primeras. Este verano hemos descubierto un montón de ataques dirigidos que están usando herramientas bastante sofisticadas que antes solo los gobiernos se permitían usar. Luego hemos visto que más de 27% de las empresas cuestionadas no tenían una estrategia o un plan o algo relacionado con la seguridad. Y de hecho, España, que era un 18% del total de los cuestionados, ahí el porcentaje era incluso más alto. Aparte de esto, otra cosa que hemos visto, y este mensaje está dirigido a los profesionales de seguridad que están probablemente hoy en este webinar, es un 72% de los cuestionados han reconocido que tienen problemas en concienciar a su top management acerca de la necesidad de invertir en la ciberseguridad, porque ellos entienden el fenómeno, pero tienen este problema. Y la mayoría de ellos piensan que sería mucho mejor si tuvieran dentro de su equipo de seguridad personas con habilidades de comunicación. De hecho, esto también puede servir en caso, por ejemplo, de incidencias, cuando tenemos que comunicar las incidencias. Por ejemplo, en el caso de RGPD, tenemos la obligatividad de anunciar la incidencia en 72 horas, de investigarla, pero también de comunicarla a los afectados. Una persona con habilidades de comunicación ayuda muchísimo. Horacio, Bueno, sí, por supuesto. se me ocurre una pregunta gracias a esta encuesta que estás presentando bastante interesante, más que nada por lo que nos encontramos día a día con los clientes que nos preguntan. Muchas de las empresas, sobre todo las pymes, piensan que no son un blanco para este tipo de ataques porque se consideran, pues eso, empresas pequeñas. Bajo tu punto de vista, ¿esto es cierto? Bueno, bajo mi punto de vista y gracias por la pregunta, de hecho está llevando a un nuevo horizonte todos estos datos. Bajo mi vista, pero también bajo los datos que tenemos, las pymes están también parte de estos ataques. Es verdad que este estudio, por ejemplo, lo hemos hecho con empresas un poquito más grandes, pero lo que hemos visto también analizando otros ataques y también analizando incluido lo que pasó este verano, hemos visto, por ejemplo, empresas pequeñas que se están usando como punto de entrada en una empresa más grande. Es lo que llamamos side channel attacks o que llamamos, por ejemplo, supply chain attacks, donde los proveedores, por ejemplo, están utilizados para poder entrar en empresas más grandes, porque a lo mejor algunos de ellos tienen derechos y tienen posibilidad de entrada. De poder Aparte de entrar. esto, yo despertaría o pondría el foco, por ejemplo, en empresas de tipo consultorías, por ejemplo, o auditores, que son empresas pequeñas, pero tienen muchos derechos. Yo personalmente, aunque bueno, soy una persona más de marketing y más comercial, he estado involucrado hace tiempo en investigar, por ejemplo, una APT, un ataque dirigido, que se aprovechaba de una empresa de consultoría y auditoría para entrar en sus clientes. Así que es interesante ver este fenómeno y, por supuesto, las pymes tienen que poner su seguridad. Aparte de esto, las pymes tienen dos cosas más importantes, dos aspectos a destacar. Primero es que a lo mejor no tienen una estructura de seguridad, entonces la seguridad es, bueno, más o menos como está. Y luego, el otro aspecto que es muy importante es el hecho de que las pymes no, la mayoría de ellas no suelen tener un seguro de, Personal. no, un seguro de ciberseguridad, pensaba. Entonces, cualquier ataque que les pone fuera de actividad
fue incluido les puede extraer una exposición legal, jurídica, entonces una demanda, por ejemplo, les puede poner en quiebra. Y aparte de lo que tienen los ahora con confinamientos, con cese de actividad, con ERTEs y con todo, esto es lo que faltaría más. Sí, lo que les faltaba. Ok, gracias, Horacio. Bueno, quería y destacar el hecho de que el ransomware está también en alza y hemos visto ataques. De hecho, vamos a hablar también de un caso práctico. En este survey hemos preguntado la opinión de estos profesionales acerca de ransomware. Más de la mitad o alrededor de la mitad estaban muy preocupados de que lo van a sufrir y que van a sufrir algún ransomware dirigido que los van a poner en grandes dificultades. De hecho, si estamos mirando así un poco en detalle, los CISOs, por ejemplo, no están bueno, están bastante confortables con el tema del ransomware, pero los profesionales de ciberseguridad están mucho más alertos y tienen mucho más detalles y están mucho más inquietos, temen muchísimo más un ataque. De hecho, en esta transparencia, por ejemplo, aquí eran los datos que quería destacar. Los profesionales de ciberseguridad piensan que si van a recibir un ataque de ransomware, a lo mejor van a tener problemas incluyendo llegando a un cese de actividad o incluido a quedar fuera de negocio. Hemos preguntado también a los Chief Security Officers, los que estaban más contentos o más tranquilos. Y hemos descubierto que la mayoría de ellos pensaban que han hecho inversión y que se pueden quedar más tranquilos. De hecho, lo que están diciendo es que han puesto un montón de inversión en concienciación y en tecnologías. Todo lo que toca el ransomware y todo lo que tocan los ataques dirigidos son prácticamente debilidades que no existen solo en tecnologías o solo en servicios. Son debilidades que a lo mejor incluyen también aspectos relacionados con procesos, relacionados con herramientas. Y entonces tenemos que mirar toda esta parte de otra manera. Algo igualmente interesante y lo que hemos visto ha sido que, por ejemplo, uno de seis security officers ya tienen alguna provisión para pagar el rescate. Esto significa mucho, y lo tienen muy, muy claro. Y bueno, otra información muy reciente. Hace 2 días he recibido este Security Report de Cybersecurity Insiders, donde ellos tenían y querían despertar la atención acerca de dos cosas. Primero es que más de la mitad de de las personas que ellos han sondeado están usando durante el teletrabajo también dispositivos propios, dispositivos que no están gestionados por el equipo de TI. Y muchos de ellos tienen acceso a través de estos dispositivos a plataformas de negocio, a un Salesforce, a plataformas de gestión, a otras cosas bastante importantes. De hecho, esta situación les está luego despertando un montón de preguntas y de preocupaciones acerca de todo este aspecto del teletrabajo, del perímetro que ya no existe, del anti-malware y de los ataques que usan malware y virus, y también de las pérdidas de datos. Todos estos findings, ¿no? Estos hechos que hemos descubierto se pueden ver bastante
bastante de una manera directa en un caso práctico demasiado concreto. Si se acuerdan, Garmin en el mes de julio ya se relajó bastante y tuvieron este caso. De hecho, aparte de rememorar el caso, bueno, el caso ha sido bastante sencillo. El 23 de julio, el Garmin ya dejó de funcionar, especialmente en sus servicios de conexión. Por ejemplo, todas las aplicaciones, todos los relojes inteligentes y pulseras y todas estas cosas que tenían Garmin ya no se conectaban a sus aplicaciones. Pero aparte de esto, hay algunas otras aplicaciones que han dejado de funcionar con efectos bastante interesantes. Por ejemplo, no sé si saben que Garmin es proveedor también de mapas para sistemas de navegación, especialmente para aviones más pequeños, para aviones, avionetas, todos estos aviones más pequeños. Y cuando se están iniciando, están buscando si pueden tener una actualización de las mapas. Si no, no despegan. Y muchas avionetas, por ejemplo, no han podido salir. También barcos. Los aviones más grandes y los barcos más grandes, por supuesto que tienen alternativas, pero ha sido un impacto bastante interesante e inesperado. Finalmente, muy rápidamente se encontró el hecho de que han sido atacados por un grupo de Rusia, Evil Corp. Estos no se esconden, les gusta hacer declaraciones. Y este grupo les pidió un rescate. Finalmente, parece que después de 2 días de intentar recuperar sus sistemas y sus conexiones, sus comunicaciones, han tenido que pagar y han pagado unos millones. Algunos dicen 5, algunos dicen 7, algunos incluidos llegan a 10, a través de una empresa especializada en negociar esto. Y trabajaron con otra empresa para hacer un tool para desencriptar la información. Hay lecciones que tenemos que aprender de este caso. En primer lugar, lo que más destacó la atención fue que no han atacado, por ejemplo, las comunicaciones con satélites, que Garmin tiene satélites ya lanzados para dar sus servicios. No han atacado, por ejemplo, sistemas muy complejos. Han golpeado justo donde les dolía más, en toda esta parte de intercomunicación e interconexión entre aplicaciones, servicios y todo lo que proporcionaba Garmin. Han afectado las operaciones de una manera tremenda y parece que esta es también una consecuencia de un ataque que han tenido el año pasado. Luego, Garmin es una empresa súper grande y tenía muchas tecnologías de seguridad instaladas. ¿Qué falló? Y otra cosa que más destaca ha sido que han decidido pagar. Esto normalmente, si fuera una conferencia hace 2 años, todos estábamos en unanimidad recomendando no pagar, porque estamos fomentando el modelo de ransomware, ¿no? Donde te secuestran los datos y te están pidiendo el rescate, y si pagas, estás aceptando este modelo. Por desgracia, hoy en día, como hemos visto, la gente ya empieza a provisionar dinero para hacer esto. Entonces, este mensaje ya en 2 días desapareció, pero solo para dar una pincelada, y como usuario de Adeslas, yo lo sentí en mi carne, ¿no? Cuando necesitaba los servicios, y por desgracia, Adeslas, con algo similar, fue atacado y la recuperación tuvo 6 semanas. Es bastante importante lo que vemos. De hecho, ¿por qué decía que Evil Corp no se esconde? Ellos quieren atención y fama. ¿Por qué? Porque así pueden demostrar que van en serio. Y de hecho, ellos han estado detrás de este intento, si se acuerdan, esta noticia, que han intentado sobornar un empleado de Tesla para que les dé acceso. ¿Y por qué lo hicieron? Y lo han intentado sobornar con casi $1 millón.
¿Por qué lo hicieron? Porque Tesla está gestionando todo su parque de coches de una manera en remoto, ¿no? Con toda esta parte de conexión. Y entrando ahí, a lo mejor podrían bloquear todos los coches Tesla a nivel mundial. Entonces el impacto es grande. El impacto es grande, la urgencia es grande y entonces los propietarios de estas empresas deciden pagar. Probablemente el rescate fuera grande. Bueno, todo esto han sido malas noticias, pero volviendo, yo creo Horacio, que sí, perdona. perdona que te moleste. Una pregunta que me surge. Efectivamente, este tema nos preocupa a todos, sobre todo para saber si es para todas las empresas. Pero sobre todo lo que sí que me gustaría que nos dijeras es si cuesta mucho esa transformación digital, sobre todo a lo que tú llamas ciberresiliencia. Bueno, de ciberresiliencia ya has anticipado un poquito, vamos a hablar un poquito más, más allá, bueno, en la siguiente transparencia. Mi mensaje sería que no cuesta tanto y de hecho es la demostración y el objetivo de hoy sería esto, que las empresas pequeñas, las empresas muy grandes, todos tenemos un reto en la ciberresiliencia. Y de hecho, la ciberresiliencia viene de mano con la organización resiliente. ¿En qué sentido? En nuestra vida empresarial tenemos varios retos, por supuesto, pero tenemos también eventos. Desde el muy, no sé, muy básico y muy estúpido, ¿no? Por ejemplo, el vecino está construyendo su casa y nos está cortando la electricidad por error, ¿no? Se engancha en el cable de suministro o por, no sé, tenemos una tormenta y nos deja sin electricidad. Bueno, las dos veo que están relacionadas con la electricidad, pero podemos tener inundaciones, ¿no? Tenemos calentamiento global, tenemos un montón de retos, ¿no? Por supuesto. Entonces, todas estas incidencias nos pueden afectar, pero tenemos que dejar, cuando ocurre una incidencia así, tenemos que dejar de maldecir, por ejemplo, el proveedor o el vecino, y empezar a ser preparados. ¿En qué sentido? Por desgracia, el mensaje no es positivo. Vamos a tener más y más y más catástrofes en nuestra vida. Una de estas es la pandemia. Pueden ver, esto, por ejemplo, viene también de McKinsey. Ellos lo pensaron, esto está preparado en el año 2019. No diría para alimentar teorías de conspiración que ellos se estaban preparando para la pandemia o alguna cosa. No, ellos estaban pensando y estaban hablando de la organización resiliente. ¿Qué significa la organización resiliente? La organización resiliente es una organización que está preparada. Cuando ocurre, por ejemplo, cualquier incidencia, cualquier catástrofe de este tipo, ellos ya lo han pensado, lo han planeado y tienen algún plan de rescate, alguna cosa, saben qué hacer. Y si, por ejemplo, por dar un ejemplo de la política, si, por ejemplo, España tuviera bueno, si fuera un país resiliente, entonces cuando ocurrió la pandemia, a lo mejor no teníamos tantos mensajes de, bueno, no estábamos preparados, no sabemos qué hacer, es algo nuevo, es algo que ocurre una vez, no sé, en 1000 años o algo así. No, tendríamos que habernos preparado y tendríamos que haberlo previsto. Si se acuerdan, unos 3, 4 años atrás, ¿no? Tuvimos el tema del ébola, también que fue bastante, bueno, impactante. Tuvimos bueno, otros casos. Entonces, podríamos anticipar una pandemia. También otras catástrofes que pueden ocurrir, ¿no? Un conflicto militar local o global. Podemos tener, por ejemplo, algún volcán. Yo me acuerdo haber vivido hace 10 años la erupción de los volcanes creo que era en Islandia, y tenía un vuelo y no pude volar 4 o 5 días justo por una nube de ceniza. Tenemos el terrorismo. Y entonces, tenemos, por ejemplo, los ciberataques que pueden tener efectos bastante fuertes. Por ejemplo, un ciberataque del cual, por ejemplo, casi nadie habla,
Es lo que ocurrió y lo que está ocurriendo con alguna periodicidad, los ciberataques acerca de de las máquinas que están gestionando la resolución de dominios. Hay unas 13 máquinas que están haciendo esto y en el último ataque cayeron 8 de ellos. Si no funciona este servicio de DNS Resolution, no podemos llegar, salvo que sepamos la IP. Y las IPs, bueno, nadie va a saber, por ejemplo, la IP de Google o de otras. Claro. Ni siquiera probablemente nuestra IP externa. Entonces, volviendo, es muy importante prepararnos y es muy importante tener todo este plan de qué hacemos cuando ocurre una incidencia. En primer lugar, pensar en términos de cómo identificar la incidencia y de cómo responder. Por eso, la implantación de la ciberresiliencia no es tan cara. Yo recomendaría, y aquí pueden ver, por ejemplo, un montón de estándares. Esto parece muy caro, pero finalmente es bastante sencillo. Lo que tienes que hacer es, en primer lugar, pensar en tu proceso de negocio. Pensar en lo que tienes de verdad con mucho valor añadido o dónde te duele más cuando te van a atacar. Entonces, tienes que pensar en esto. Tienes que identificar los activos más importantes. Nosotros les decimos las joyas de la corona, ¿no? Los crown Sí, jewels. efectivamente, jerarquizar. Y si identificas el proceso y si identificas estos activos, entonces tienes que pensar en varios escenarios de desastre, en varios escenarios de catástrofes y en cómo puedes responder. Por poner, por ejemplo, vías alternativas, por identificar algunos procesos alternativos, por poner contramedidas, pero también por, en algún momento, no sé, incluido aceptar que algo puede ocurrir y que te puede dejar fuera 2 días o 3 días de trabajo. Entonces, a lo mejor lo mitigas con una estrategia de comunicación con los proveedores y con los clientes, ¿no? En cuales les dices, mira, 2 días no vamos a estar disponibles. Ya está, un poco de paciencia. Sí. Todo esto es aceptable, pero nos tenemos que preparar para esto. Entonces, la ciberresiliencia significa esto, prepararte, identificar lo que te puede afectar y prepararte para estos casos. ¿Y cómo se podría hacer esa transformación digital que hablas sin pagar una pasta a las consultoras? Bueno, creo que ya lo anticipé. Tenemos que pensar en los procesos de negocio. Yo recomendaría el sentido común. Cada uno sabemos mejor nuestros activos y nuestros procesos. Y es verdad que los consultores ganan mucho por dar estos servicios. No quiero desprestigiar o recomendar no usar los consultores. Los consultores son muy buenos porque ellos vienen con la vista externa, tienen experiencia, han visto en otras empresas, te pueden optimizar. Pero si no tienes dinero, si no tienes acceso a estas consultoras, a lo mejor con sentido común y con papel y boli, puedes mapear un poco tus procesos importantes y ver dónde entra la información, dónde entran los activos y cómo puedes proteger todo esto. Esto sería un inicio. Luego, poco a poco, vas profundizando Y y vas vas analizando. no solo analizando, pero también profundizando en la protección. Y todo esto a mí me encanta porque es un ciclo, pero no es un ciclo redondo, es un ciclo en espiral. Cada vez cubre más y más cosas o entra más y más en detalles. Es más una actitud la ciberresiliencia. También puedes, bueno, si aplicamos la seguridad, puedes tener este ciclo basado en soluciones. Una de las cosas más importantes sería la gestión de los riesgos, identificar tus riesgos de seguridad, saber dónde estás más vulnerable y luego poner contramedidas, esto funcionaría. Luego vamos a ver que es muy importante la prevención, ¿no? Poner varias capas para dificultar el acceso al atacador. Pero en algún caso, a lo mejor si el atacador es muy bueno, puede pasar de todas tus capas de prevención. Y entonces tenemos que permitir
la detección, permitir prepararnos para una detección temprana y para la respuesta, una respuesta adecuada. Muchas veces estoy viendo, por ejemplo, organizaciones que piensan que han detectado algún ataque, están arreglando síntomas, pero no van a por la causa raíz y entonces esos ataques se reproducen. Entonces, tenemos que detectar la causa raíz, poner la respuesta y la remediación por consecuencia y siempre aprender de las incidencias. Entonces, ¿Qué bueno, sí. productor aconsejarías, recomendarías, mejor dicho, para el tema de ciberresiliencia y sobre todo lo que más nos solemos encontrar día a día, que sea bueno, bonito y barato? Bueno, daría dos respuestas. Primero que esto suena como a discurso de venta. No quería hablar o vender y defender. Y de hecho, en este momento, yo lo que aconsejaría sería buscar la tecnología que mejor se adapte a su empresa, a su presupuesto y a su estilo, por ejemplo. Este sería un primer aspecto. Y el segundo aspecto sería buscar siempre o pensar en el hecho de que la tecnología es solo una parte. Me gustaría decir que en la seguridad, bueno, bonito y barato, por desgracia, no existe. No existe. Pero tampoco tiene que ser caro. A mí me gustaría tener más este discurso de consultor donde digo que la seguridad es cosa de personas, procesos y solo después de tecnologías. Entonces, tienes que analizar muy bien dónde y cómo entra la seguridad en tu vida, cómo acompaña tu proceso de negocio y cómo poner los controles de seguridad. A lo mejor hay soluciones que ya tienes que son demasiado caras para mantener. A lo mejor no tienes personas con quienes puedes mantener. Por ejemplo, estaba hablando del EDR. El EDR, como espero aclarar hoy, es una cosa que se ha puesto de moda, pero el EDR prescinde, necesita un equipo de security analysts. Estos analistas de seguridad con experiencia, con conocimientos, son bastante caros. Y si no los tenemos, ¿qué hacemos? Compramos EDR. A lo mejor lo compramos, lo ponemos y no nos sirve. Y nos da también un falso sentimiento de la seguridad. Entonces, hablando de conceptos, no hablando de Bitdefender, me gustaría explicar que tienen que pensar en estos términos, de tener una prevención la más alta posible, con más capas, más posibilidad. Por ejemplo, toda la parte de firewall, Next Generation Firewall con inspección a la capa 7, toda la parte, por ejemplo, no sé, anti-malware, machine learning, tecnologías de seguridad a nivel de red. Por ejemplo, control de contenidos, control de dispositivos, controlar todas las vías de entrada en un activo importante es muy importante. Luego, tienes que pensar que a lo mejor no tienes personas que tengan conocimientos o a lo mejor estas personas no dan abasto, no pueden llegar a entender todo lo que está ocurriendo. Entonces necesitas artificial intelligence y machine learning para aprender lo que es anormal y para poder detectar amenazas desconocidas. Luego, en el caso de tener analistas de seguridad, tienes que dotarles con herramientas de investigación y luego con herramientas de respuesta, porque si los tienes, pero no tienen con qué trabajar, de nuevo hay un problema. Y todo esto está potenciando un ciclo de la seguridad que se está basando en prevención, en detección, en investigación, lo que antes explicaba, en respuesta y en aprender, en reducir la superficie de ataque, en dificultar el trabajo del atacador. Siempre es importante tener esto. Estamos viendo el ciclo, efectivamente, tener todos los activos, pero si tú fueras uno de los jefes de TI de una pyme, ¿qué es lo que tú harías primero? ¿En qué te Bueno, enfocarías más? es un poco complejo porque si estamos mirando, por ejemplo, si tienes un presupuesto bastante reducido, primero es empezar por la prevención. De hecho, antes de la prevención es la parte de cual explicaba, la parte de identificar los activos importantes y ver los riesgos de seguridad.
Luego, una vez que has hecho esto, poner la prevención. Si te da tiempo, si te da dinero, si puedes implementar también otros procesos, como por ejemplo la parte de incident response, entonces sí que puedes entrar en detección, investigación y respuesta. De hecho, me gustaría pasar de esto y explicar la diferencia aquí. En la parte de prevención, estás pensando y estás poniendo pegas al atacador para que no entre en tu entorno. Pero si ha pasado esto, si ha podido pasar de todas estas capas, si ha podido pasar de todas las capas de prevención, entonces lo que tienes que hacer es intentar detectarlo en cuanto antes y responder de una manera adecuada. Esto también involucra una cosa que se llama incident response. Y aquí tenemos algunas fases de todo lo que es incident response. En primer lugar, tenemos que identificar si es una incidencia o es solo un error o un mal funcionamiento de un equipo. Luego tenemos que poder hacer este triage, ¿no? Esta priorización. ¿Qué está ocurriendo y dónde tenemos que entrar? Luego la parte de contención para limitar el alcance de la incidencia, que es muy importante. La investigación para que sepamos lo que ha ocurrido y qué ha sido afectado. Y la remediación. Y siempre cerrando el círculo. Aprendiendo de la incidencia y evitar que ocurra de nuevo o que ocurra de nuevo en el mismo punto, por ejemplo, porque las incidencias van a existir. Van a seguir Seguridad existiendo. 100% no existe. Bueno, espero haber respondido Gracias. a tu pregunta. De Sí. hecho, para hacer esto hay un montón de tecnologías y me gustaría presentar algunas. Por ejemplo, se ha puesto muy de moda toda la parte de threat intelligence y fuentes y flujos de threat intelligence. Esto es verdad que se corresponde más con empresas grandes, pero por ejemplo, si tienes una persona que se encarga de la seguridad en tu entorno, en tu equipo, a lo mejor esta persona está haciendo threat intelligence día a día, teniendo algunos flujos de noticias, como por ejemplo The Register, Threat Post, o por ejemplo, no sé, Recorded Future, que es algo donde te puedes suscribir y recibir gratis, o incluido los flujos de noticias de los fabricantes de seguridad. Luego, por supuesto, hay grupos de tecnologías, por ejemplo, en la parte de Risk Analytics y refuerzo de los sistemas. Destacaría el Patch Management, que es muy importante. Destacaría el Device Control, que es tan importante hoy en día cuando estamos teletrabajando. No sabes si viene el niño y te enchufa un USB infectado y luego váyate a ver cómo lo solventas eventualmente, cómo lo solventa el DTI en remoto. Control de aplicaciones, por supuesto que es muy importante. Y por ejemplo, una protección a nivel de todo lo que ocurre cuando navegamos. También este es un vector de ataque muy importante. Luego, hay la parte de prevención, como explicaba antes, donde machine learning tiene que existir protección para el correo. El correo aún sigue siendo el vector más usado. Más de un 70% de los ataques con éxito. Luego, por supuesto, nos tenemos que proteger contra las vulnerabilidades día cero que se explotan, y entonces tenemos que tener algo como Exploit Defense, contra los ataques sin ficheros que se han puesto muy de moda en los últimos años y un montón de otras tecnologías a nivel de red. El sandbox, por ejemplo, que pueden ser importantes. En la parte de detección, por supuesto que hay varias tecnologías específicas. Lo que es más importante es darte visibilidad. Y darte visibilidad en algún contexto, como por ejemplo el Mitre, que ayuda mucho, es un framework de ataque que se ha impuesto. Y por supuesto, si no tienes dentro algunas funciones de seguridad, las puedes externalizar como servicios. De hecho, me gustaría presentar cómo vemos una empresa ciberresiliente. Supongamos que el encapuchado es un atacador muy bueno. Entonces, en primer lugar, tenemos que poner toda esta parte de preparación
¿no? Asegurando el correo, asegurando los dispositivos, poniendo el patch management por no dejar software vulnerable y poner protecciones a nivel de red, ¿no? Por ejemplo, a nivel de network attack, sabiendo sus técnicas de ataque, a nivel del navegador, etcétera. Pero si pasa de todas estas protecciones, otra filosofía sería, o otro empeño sería en pillarlo cuando intenta acceder, cuando intenta ejecutar su código. Entonces, de nuevo, el device control ayuda el anti-malware con firmas y todo lo que es machine learning. Local, en la nube, hay soluciones en varias que pueden hacer ambas cosas. Luego, lo tienes que pillar cuando está apelando a las funciones del sistema e intenta ejecutar su código. De nuevo, un montón de machine learning y también protección contra los ataques sin ficheros y el analyzer en el sandbox, que lo que te está haciendo es ejecutar el ataque y darte un diagnóstico bastante extenso. Pero suponiendo que ese atacador es muy, muy bueno, hablamos de varios atacadores, entonces los tienes que pillar en el momento de la ejecución. Entonces, puedes, por ejemplo, si está generando subprocesos, ¿no? O se está escondiendo detrás de procesos de sistemas, entonces lo tienes que pillar por comportamiento o por seguridad de los procesos. Si está usando vulnerabilidades de día cero y técnicas de explotación, entonces lo pillas por las técnicas, no por las vulnerabilidades, porque no las conoces. O por el machine learning, que puede ser muy avanzado, por ejemplo, puede saber características y decirte que algo raro está ocurriendo. Y todo esto es prevención hasta aquí. Hay varias tecnologías que pueden ser en el mismo producto o en varios productos. Y luego hay la parte de detección y respuesta, de cual ya hablé un poquito antes en la transparencia anterior. No, no voy a insistir mucho en eso. Horacio, ¿y estas tecnologías, estas múltiples tecnologías que nos están enseñando, son fáciles de administrar, de utilizar, o también se nos tiene que ir parte para ir viéndolo, se nos va a ir parte de dedicar la mayoría de nuestro presupuesto a servicios para poder gestionarlas? Bueno, este es un tema que se pone muy de moda últimamente. Hay plataformas, Bitdefender también es como sería el momento del patrocinador, pero no. Hay plataformas como Bitdefender y como algunos de nuestros competidores también, que ya hemos empezado a tener todo esto integrado, pero prescinde de tener equipos de seguridad. Por ejemplo, para la parte de prevención, es posible que te sirva tener solo una persona dedicada o incluido la puedes tener como una persona que de vez en cuando esté haciendo seguridad, pero puede también hacer otras tareas. Pero si hablamos de detección y respuesta, o si hablamos de protección integrada, o si hablamos, por ejemplo, de entornos más complejos, ¿no? Data centers y otras cosas. A lo mejor necesitas un equipo dedicado, muy experto, Detrás de ello, ¿no? y si no tienes este equipo, eventualmente lo quieres externalizar. Se han puesto muy de moda los servicios y hay servicios que vienen por fabricante, hay servicios que vienen por resellers especializados en la seguridad, que te venden, por ejemplo, la solución, pero también te venden servicios. El mundo es muy diverso en esto. Hay servicios, por ejemplo, de monitorización. Hay servicios más avanzados que incluyen, por ejemplo, monitorización, pero también incident response as a service. Hay también servicios que te incluyen, incluido partes más avanzadas. Por ejemplo, se ha puesto muy de moda últimamente, este año, todo lo que está relacionado con threat hunting. Me gustaría aclarar, y con esto acabamos, me gustaría aclarar que el threat hunting es un servicio que normalmente involucra las dos partes. ¿Qué significa el threat hunting? Significa a partir de la premisa que los atacadores son muy sofisticados y son muy avanzados y ya tienen implantada una presencia en estas organizaciones. Por desgracia, más que investiguemos, más descubrimos esto. Y bueno, se puede preguntar, ¿y cómo pueden pasar de todas las protecciones, detecciones y todas estas?
Bueno, es bastante sencillo. Se quedan durmientes y lo que están usando muchas veces son herramientas legítimas, herramientas que pueden pasar por herramientas de administración. Entonces, tu IDR no te va a decir nada. Entonces, para descubrirlo, tienes que apelar a servicios de threat hunting. ¿Y cómo lo estás haciendo? Con algún proveedor externo que junto contigo, con tus especialistas o incluido con el personal de negocio, identifica los activos importantes, estos crown jewels, ¿no? Las joyas de la corona, y te está ayudando para identificar o para desarrollar escenarios de ataque. Está pensando como el atacador, pensando, ok, ¿cómo haría yo para robar esto o para atacar esto? Entonces, desarrollando escenarios de ataque, árboles de ataque, y está buscando en tu infraestructura rastros de que esto ya haya ocurrido. Es bastante apasionante toda esta investigación. Y finalmente, pero siempre en conjunto contigo, con el cliente, puede identificar si son rastros de verdad o son cosas que son normales. Y estos servicios, por ejemplo, de threat hunting, son partes de paquetes más amplios, como por ejemplo ahora se pone muy de moda todo lo que son managed detection and response services, servicios bastante avanzados. Ok, Bueno, Pilar, ¿tienes muchísimas más preguntas? gracias. Que he visto que has tenido muchas preguntas hoy. O Raúl, si tenemos preguntas de la asistencia, que... Sí, hay alguna pregunta. No sé si quieres rematar en alguna cosa más. Bueno, creo que no quería solo extraer las conclusiones o dar un mensaje de conclusiones que sería lo siguiente. La Vale, seguridad pues puede parecer... perdona. Ahora, perdona, si te parece, entonces acabamos con las preguntas y hacemos un breve resumen, Okay, ¿vale? okay. Una de las Adelante. personas pregunta que cuál es la mejor protección contra links y archivos en los correos. Bueno, no, la mejor protección, lo digo siempre, que la mejor protección es la que mejor se adapta a lo que sabes y a lo que te permites. Para todo lo que estábamos hablando, archivos en los correos y enlaces y todo esto, por supuesto que hay tecnologías específicas, como por ejemplo email security. Estas tecnologías, algunas, por ejemplo, la de Bitdefender, lo que está haciendo es incluido eliminar los enlaces, porque hemos visto que, incluido si les estás poniendo un mensaje de advertimiento, la gente está dando clic muchas veces. Entonces lo que estamos haciendo es quitando los enlaces y explicamos por qué. A lo mejor si es un paso positivo podemos revertir el comportamiento y dejar el enlace, dejar el acceso. Pero estamos haciendo esto también. Ahí es un grado bastante alto de sofisticación en el sentido de que los cibercriminales han aprendido muchísimo. Entonces, para detectarlos también tienes que aplicar muchas cosas, incluido nosotros estamos ahora pensando en machine learning para aprender del contexto del buzón de correo, para identificar cuál es el correo normal para una persona y lo que puede ser anormal. Bueno. Okay, hay algunas preguntas más. Te pido por favor que seas más breve en las respuestas para Okay, poder pasar al resumen, sí se ¿okay? puede, sí se puede, sí. Aquí hay otra, bueno, hay una reflexión más que una pregunta y leo textualmente, ¿eh? Los escenarios están cambiando y muchísimas empresas no están preparadas adecuadamente para ello. ¿No crees que todavía existe la resistencia o ignorancia de reconocer que el verdadero valor de una empresa no son los activos tangibles, sino los intangibles? Como dices, es una actitud. ¿No crees que las empresas para crecer o incluso para subsistir van a requerir de una nueva forma de pensar y de actuar? Es Sí, una de reflexión en hecho, toda regla. y estoy totalmente de De acuerdo. De acuerdo. hecho, esta charla más viene en esta dirección, en poner o despertar preocupaciones, en dar ideas, en poner a la gente a pensar y hacer reflexiones de este tipo y eventualmente trabajar en concienciarse. Pero también en este mensaje que tiene que ser sencillo. Ok, la seguridad, la mejor seguridad es la que mejor se adapta a lo que tengo.
tenemos que tener sentido común. Esto es lo más importante, sentido común, pensar en lo que nos permitimos y pensar en, también en evitar las modas pasajeras, pero poner la seguridad donde más se necesita. Otra pregunta dice, ¿para empresas medianas lo mejor es irse a proveedores como Google, Microsoft o Amazon? Puede ser una opción. Aunque muchas veces estoy hablando con gente y me dice, ah, mira, yo no voy a meter los datos en la nube. Que tampoco es una buena actitud. La nube también tiene su seguridad y su protección. Google te está dando muchas cosas, pero ojo a lo que estás firmando también. Yo recomendaría que leen detenidamente los acuerdos. Por desgracia, son demasiado amplios. Estás dando un scroll inmenso para llegar a ver. Pero, por ejemplo, ser consciente siempre que en la nube, por ejemplo, la protección de datos es tu responsabilidad. Ellos te están protegiendo, en la mayoría de los casos, todo lo que son accesos, la parte de infraestructura, pero los datos te los dejan a ti. Sí, eso es una tendencia que suelen pensar las empresas, que piensan que por tener la nube ya tienen absolutamente todo cubierto. Eso es un error. Por ejemplo, y es la única vez cuando me voy a referir a este caso, Adeslas tuvo los backups en la nube encriptados. Han sido tan buenos o tan malos los atacadores que han llegado a encriptar los archivos de backup en la nube. Otra pregunta dice, anteriormente ha comentado un alto porcentaje de uso de dispositivos externos al control de la empresa. ¿A qué nivel podemos tener algún tipo de control sobre este riesgo sin tener acceso a esos dispositivos, que suelen ser particulares? Si fuera por mí, yo recomendaría pensar en poner los escritorios virtuales, por ejemplo, en el data center, o incluido en poner acceso remoto a sus escritorios, pero proteger esto. ¿En qué sentido? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que están más buscando los atacadores son estas conexiones y los terminal services mal protegidos. Entonces, si puedes poner conexiones con buena protección, conexiones externas, a lo mejor esto te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque los datos ya no salen del perímetro de la empresa, ya están ahí dentro. Y si tú puedes garantizar que la persona que se conecta es de verdad la persona que se conecta. Luego, si estás pensando en una filosofía de tipo Zero Trust, ¿no? Estás monitorizando sus accesos y lo que están haciendo, entonces ya puedes tener una protección más adecuada. Protección 100% no va a existir. En algún momento te lo pueden secuestrar como persona y lo pueden forzar entrar. Esto incluido puede pasar, pero tenemos que pensar en lo que se puede hacer. Estos, sí. Hay otra pregunta. Y es la última, si por tiempo y además porque es así, porque no hay más. Entonces, la lanzo. ¿Debería desencadenarse el proyecto de ciberseguridad desde la alta dirección, consejo de administración o desde las áreas técnicas? No, siempre tiene que venir o tiene que involucrar la alta dirección. Si, y por experiencia, si no hay un alto directivo involucrado en el proyecto, si piensan que es solo el tema de TI o de incluido del equipo de seguridad, no va a funcionar. No es solo por el tema de los presupuestos, es por el involucro, porque los técnicos incluidos pueden pensar y pueden ver solo una parte de la verdad. Incluido te pueden complicar la vida, ¿no? Imaginemos que tengan mucho poder y que hoy en día en el teletrabajo piensan y ponen medidas de seguridad que te están complicando la vida. Muchos accesos de multiple factor authentication, conexiones o sesiones que se van a cerrar después de 50 minutos, o no lo sé. Pondría ahí medidas. Esto te puede dificultar el negocio. Si no involucras la parte de business y ellos no están también concienciados, si no están parte de la seguridad no va a ser nunca efectiva.
Por no decir que muchas veces lo que más están atacando son los equipos de los altos Los directivos porque tienen directivos. derechos. Sí. Correcto. O datos importantes. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, ya di mi mensaje un poco antes. Es que la seguridad, como decía, puede parecer complicada, pero primero es mantener cabeza fría, mantener el sentido común y ver lo que más se está adecuando a tu empresa, a tu organización. Ir poco a poco y paso a paso, pero saber que esta es una lucha que nunca se va a acabar. No, no podemos decir, por ejemplo, compramos una tecnología, es mágica, nos va a solventar todo. Pagamos una pasta y la ponemos ahí y la dejamos trabajar. No. Tienes siempre que estar ahí acompañando con personas, procesos, trabajando, ver, probar siempre si es efectiva. Una tecnología de seguridad que no te dice nada, por ejemplo, no es una buena tecnología. Siempre te tiene que detectar algo, que decir algo, porque siempre ocurre algo. Muy bien, pues nada, por mi parte, daros las gracias a Horatiu y a Pilar y de Bitdefender y a Factum como proveedor homologado del portal Tin Negocios y contestar a muchas de las personas que me han estado preguntando durante toda tu presentación, que ha sido muy interesante, si estaba siendo grabado. Efectivamente, lo colgaremos en el portal, os lo haremos llegar. Y en cualquier caso, pues nada, agradeceros la asistencia también. Y bueno, pues os seguiremos contando nuevos temas que desde la Cámara de Comercio lanzaremos para ir dando información de las tendencias y de los nuevos procesos que hay, no solo en seguridad, sino en otros temas. Sin más, os doy las gracias y damos por finalizado este webinar o taller. Gracias, Muchísimas Raúl. gracias. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Y que Un saludo. sigáis con esta iniciativa de la seguridad, porque es importante, también con otros fabricantes, con otros consultores. Fenomenal. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Buenos días, gracias. Buenos Buenos días. días. Gracias.